En el segundo bloque con Kelly Herrera, canalizadora y vidente reconocida en Sudamérica. Es un honor tenerla aquí como invitada. Desde que empezamos a platicar, desde que la conocí, tuvimos mucha afinidad sobre las historias de lo que es ser una vidente, ¿no? Ella viene a platicarnos de qué es la videncia. Y antes de arrancarnos con este segundo bloque, quiero contarles, quiero anunciar este pensamiento que había preparado para este programa, que dice así: conoces lo que de tu vocación pesa en ti, y si la traicionas es a ti a quien desfiguras, pero sabes que tu verdad se hará lentamente, porque es nacimiento de árbol y no hallazgo de una fórmula. Esta frase es de Anthony Saint-Exupéry, es el autor del gran famoso librito del Principito. Y es cierto, o sea, a veces nosotros nacemos con un don y tenemos que ir lamentablemente contra nosotros mismos para que la sociedad nos pueda aceptar, ya sea desde la parte artística, desde la parte holística, que es como en este caso la videncia. Y es que se trata de ser amor, y ser amor es reconocernos como un fractal de Dios. Y en ese entonces, pues, tenemos que respetarnos y respetar lo que nosotros somos, porque es nuestra misión de vida. Y Kelly nos estaba comentando su experiencia de vida. Ella nació con un padre que estaba muy de la ciencia, psicólogo, y tuvo la gran dicha de poder compartir y de ser aceptada y tener ese intercambio de experiencia de vida con su padre. Y queremos seguir aprendiendo de lo que es ser vidente. Kelly, nuevamente te doy la bienvenida y cuéntanos mucho más. Vamos con esta segunda parte de qué es ser una vidente y cómo podemos desarrollarnos en este don. Qué bueno, Erika, gracias. Aquí continuamos. Mira, yo en Colombia hacía muy poco ejercicio de mi don como tal. Atendía a un par de personas, asistía a un par de cursos de ángeles, pero en realidad no. Sentía un poco de tabú el tema, y sentía un poco de tabú de yo compartir y decir que yo tenía esa habilidad. Lo ejercía, pero muy poco. Llegando a Chile, Chile me da la bienvenida y yo vengo bajo otra, con otra expectativa, con la expectativa de retomar mis estudios universitarios, con la expectativa de trabajar en un país donde nosotros se nos dice que es un país económicamente muy estable, así que es. Hasta ahora es cierto. Pero yo traía otras expectativas y la vida me fue colocando en cada peldaño que más me indicaba, tú naciste con un don. Yo sentía que esa vocecita en mi cabeza decía, tú naciste con un don. Hice muchos trabajos, siempre trabajé como vendedora y era el campo en el que mejor me desarrollaba. Y me sentía muy bien con la atención al público y en el contacto con las personas, pero yo no me sentía plena. Ya que no era total, sino que yo trabajaba en realidad y la motivación era mi hijo Manuel. Yo me levantaba, lo miraba a él y yo decía, tengo que trabajar por tu comida, tengo que trabajar por tu educación y tengo que trabajar. Oye, Erika, yo no trabajo por Manuel, yo trabajo porque amo mi trabajo. Manuel se beneficia, por supuesto, de mi trabajo, pero yo amo lo que soy. Para mí no es un trabajo, para mí es una bendición, es un desestresarme, es un interactuar, es un cambiar de vida, de vibración, en donde yo estoy completamente enamorada y orgullosa de lo que soy. De momento causa mucho choque. Chile cada día me ponía más entre las terapias, entre el misticismo, y mis hermanos y mi familia estaban esperando qué trabajo yo conseguía. Entonces tenía trabajos muy momentáneos, un tema más de papeles que se demoran un poco para darnos la visa, y entre papeleo y papeleo yo más me acercaba a las terapias.
Y en un momento la situación no era buena en Chile, era muy difícil, económicamente era muy, muy, muy apretada. Y me dice mi hermano que vive en el exterior, que por qué no me regreso a Colombia. En ese momento yo le hablé desde el alma y yo le decía, no sé cómo explicarte que el corazón me dice claro. que me quede aquí. No sé cómo explicarte que algo bueno me va a ocurrir aquí, pero no sé explicarlo. Cuando sí. ya me salgo un poco del closet y le digo, negro, yo soy un vidente. Esto me pasa desde chiquita porque para él ser mi hermano también desconocía muchas cosas de las que yo vivía. Y me decía, mira, me pasa esto, y sé dónde estás en este momento y te puedo describir el lugar donde tú estás en este momento y esto soy yo y me voy a ganar la vida como un vidente. Entonces era muy gracioso porque yo podía verlo a él rascándose la cabeza como diciendo, ¿cómo te vas a ganar la vida de bruja? ¿Vas a decir que vas a sobrevivir y claro. que vas a sacar adelante tu hijo de esto? Entonces era todo un proceso, Erika, es todo un proceso desde el cobrar, es un proceso porque nosotros creemos que Dios nos da un don y que ese don es casi miserable y que no tenemos derecho a tener un pago y que no tenemos derecho a vivir de él. Entonces fue un proceso desde el aceptar el cobrar, desde leer y desde encontrar cada libro que me decía es tu herramienta de trabajo. El médico ama su medicina y ama ser médico, pero cobra por una consulta. El abogado ama su carrera, pero cobra por una consulta. Este es el don que yo te di y esta es la herramienta de trabajo que tú tienes. Por lo más tanto, ama y bendice y honra el dinero que entra en tus manos porque este es tu medio de trabajo. Y mira, desde allí también fue un despertar maravilloso. Fue encontrar una energía muy linda en el dinero, es abrazarla, es besarla y es cambiarle la energía. Y pues yo me gano el dinero de una forma maravillosa. Me lo gano dentro de lo que la gente creería fácil, por supuesto, yo amo profundamente lo que hago. Y de acá insertamos y entramos en toda esta parte tan hermosa. Y parte de mi trabajo con la gente es permitirse la abundancia, permitirse amar lo que hacen. El que ama lo que hace está condenado al éxito, como lo dice Facundo Cabral. Y entonces desde allí trabajo muchísimo con las personas en que se permitan, entre que la tanta creencia de carencia no es suficiente, no es necesaria. La gente en la sociedad nos ha enseñado, cuide mucho su trabajo, mire que no hay dinero, cuide mucho la platica, con que tenga un trabajito, y todas estas expresiones han limitado muchísimo al ser humano. De hecho hay un montón de talentos en la calle desperdiciados porque le dijeron que cuidara su trabajo. Y efectivamente ellos querían hacer otra cosa, pero encontraron un trabajo, y como hay que cuidar el trabajito, pues están haciendo cosas que nunca más van a hacer. Y uno encuentra un montón de gente muy desdichada en la calle por este motivo. Entonces, en base a esto que me desarrollo, empieza a llegar mucha gente conmigo que me enseña. Dice Kelly, a mí me pasan cosas muy parecidas, veo sombras, escucho voces, me mueven objetos, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo manejo? Kelly, mira, hay muchas ocasiones en que yo sé que va a ocurrir algo, o me ha pasado que me anuncian en sueños, ¿yo qué hago? ¿Cómo lo manejo? No sé qué hacer, estoy aterrada con la sensibilidad que tengo. Y en base a que empiezan a llegar esas personas en busca de mi ayuda, yo desarrollo un taller de evidencia, desde mi experiencia y de cómo yo me he formado a base de disciplina, a base de leer muchísimo, a base de que en realidad no me importa si las personas dicen que existimos o no existimos, yo me siento tan real y siento que amo tanto lo que hago y siento tanta honestidad y respeto por mi trabajo, que bueno, habrá gente que no le guste un cantante, habrá gente que diga que Juan Gabriel no sabía cantar o que no sabía componer, habrá gente que no le guste Miguel Ángel, entonces es tan respetable y es tan importante la opinión de cada persona porque ellos vienen y nos muestran sus sombras. Pero en la medida en la que tú vas amando lo que haces y en la medida que tú vas creyendo en ti, vas encontrando esa misma vibración. Gente que cree en ellos, gente que tiene ganas de creer en ellos, gente que tiene ganas de mejorar su calidad de vida. Y a todas esas personas yo les ayudo a encontrar herramientas para que su vida sea mucho más enriquecida. Tengo un montón de gente, tengo una amiga que es abogado, que dejó de ser abogado y se volvió terapeuta porque ella decía, definitivamente esto es lo que yo amo, aquí es donde yo me siento plena y esto es lo que yo quiero hacer. Dar el salto cuesta un poco, decir que vamos a ser independientes y vamos a vivir de lo que creemos en nosotros cuesta un poco, pero es 100% satisfactorio, es lleno de amor, es lleno de gracia y bueno, yo soy una muestra de ello, de que sí se puede hacer y de que sí se puede lograr. Yo llegué a Chile hace 6 años,
en ceros, con mi maleta llena de sueños y no tenía nada más, no tenía más de lo que mi corazón y mi alma anhelaban. Y bueno, y hoy estoy aquí con el honor de conocer muchas partes, muchos países y de tocar muchísima gente y muchísimas almas. Y bueno, pues con el honor de estar hoy contigo. Y este enlace de hablarle a las personas, yo sé que le va a resonar en el corazón a mucha gente y mucha gente va a tomar ese despertar y va a decir, yo también tengo un talento, voy a trabajar con él y voy a explorar y voy a sacar el 100% de mi talento. También hay mucha gente que dice, mira, ella tiene razón, voy a luchar por lo que amo, mira, ella tiene razón, voy a dedicarme a hacer lo que yo amo hacer. Entonces, ese es mi propósito, el que mucha gente nos pueda escuchar y que mucha gente pueda dedicarse a hacer lo que ama hacer. Tendríamos un mundo y un planeta mucho más amoroso con él mismo. Así es, Kelly, pues la verdad es que parece que me estoy escuchando a mí misma cuando te escucho hablar. A mí me pasó algo similar aquí en México, como tú bien lo acabas de expresar, pues llegué también con una maleta llena de sueños, llena de expectativas, y para mi familia también estaba toda la expectativa de que pues ya vas a formarte con una licenciatura, que al final, pues igual que tú también lo hice, y también me desempeñé con esta formación académica que es parte pues de todos esos pasos que la sociedad te exige, ¿no? Sin embargo, la misma vida te va orillando a lo que eres realmente, ¿no? Y te va poniendo personas en tu camino que te van dando esos peldaños para subir y poder reconocerte y sobre todo romper con esa creencia de la supervivencia, de que a veces tenemos un talento que puede ser vidente o artista, como había dicho al principio, y ganarte la vida con eso, que básicamente es tu don, es tu talento, es tu trabajo, puede ser demasiado difícil de aceptar para otras personas que tienen una visión más conservadora o más Demasiado sistémica, pretencioso, ¿no? yo que nos encuentran, que es demasiado pretencioso cuando la sociedad entera te ha dicho que es tan difícil ganarte el dinero, tú levantarte en las mañanas y decir gracias Dios porque es una bendición en lo que me desarrollo y es mi herramienta de trabajo. Pero allá podemos invitarlos a todos a que puedan amar lo que hacen y volverse igual de pretenciosos desde el alma en realidad, que es una pretensión del alma, no del ego. Kelly, ¿cómo tú, en cuánto tiempo tú decidiste? Porque aparte tenías una gran responsabilidad, o sea, tenías una gran responsabilidad, bueno, la tienes aún, que es tu hijo, eso creo que no se va a ir de tu lado jamás, ¿no? Porque es tu gran compañero, pero dar ese gran paso, que es una decisión de gran valentía, de, ok, ahora me voy a decidir a trabajar con mi don y voy a recibir esa abundancia desde el amor, ¿cuánto tiempo tú decidiste hacerlo, soltar todos esos paradigmas? ¿Y cuánto tiempo también te costó, bueno, no te costó, sino invertiste en tener toda, o recibir más bien esa abundancia por parte de la vida, de la madre naturaleza? Mira, Erika, en realidad decidirme, yo creo que me costó alrededor de 28 años, quizás 30 años, en donde yo dije, esto soy. Manuel es un gran maestro, Manuel es el regalo más hermoso que la vida me ha dado, es un hombre íntegro, es un hombre con una gran sabiduría y es un hombre que desde el primer día me anunció que él estaba en mi vientre. Yo me paré de la cama sabiéndome embarazada, yo sabía que estaba embarazada, yo lo sentía. Era Claro. una cosa muy loca, muy extraña, muy casi inimaginable, pero yo sabía que en mi vientre estaba él. Y yo lo sabía, nunca tuve otro nombre, nunca tuve duda de que si era niña, nunca. Yo siempre supe que era varón y que era él. Entonces él ha sido más que una responsabilidad, un gran regalo y un gran orgullo que yo tengo. Y él, yo siento que fue mi mayor motivación. Cuando él tenía 12 años, yo me siento con él y le digo, bueno, hijo, las cosas en Colombia se ponen difíciles, viene una colegiatura para ti, vienen varias cosas que pagar y yo necesito abrir las alas, necesito irme y me quiero ir a Chile. Por supuesto, me dice el mami, por supuesto, ve, donde nunca nos habíamos separado en un fin de semana, nunca, yo siempre estuve con él. Dejarlo era como dejar mi alma y mi corazón allí, pero sabía que era una recompensa para ambos. Y yo me vengo a Chile y allí más o menos ya llevo, bueno, acá llevo voy a cumplir 6 años
y ejerciendo mi don aproximadamente unos 8 años. Wow. Pero cuando me di cuenta que en realidad yo era más víctima que protagonista, porque seguía echándole la culpa a mi expareja, no era feliz por fulanito, no era feliz por sutanito, y siempre había una excusa. En el momento en el que tuve mi primer maestro de Reiki, y ese se entendía conmigo y desde el amor me dijo: eres tan víctima, ¿hasta cuándo? Mira, Erika, fue una palabra tan dura y tan sabia para mí al mismo tiempo. Fue tan duro escucharlo porque es un país donde yo me encontraba sola. Uh-huh. Es un país donde yo miraba hacia arriba y hacia abajo y no conocía a nadie, no sabía qué iba a hacer aquí. Y encontrarte con esa palabra de que eres tan víctima, yo encontraba que mi vida había sido tan difícil, pero también era tan cierta esa palabra. Y sabes que tuve por ahí una hora en el transporte público pensando que era verdad que yo me sentía víctima de la vida y que era verdad que a partir de ese momento mi vida iba a cambiar. Y allí de verdad que mi vida ha cambiado, pero de una forma maravillosa. Yo siento que los milagros tocan mi vida todo el tiempo, como encontrarte a ti, como encontrar el chico que me invitó a la televisión, como encontrar el canal de televisión regional que me entrevistó en Punta Arenas. Eran ángeles, ellos me ponían en el lugar exacto, en el momento exacto. Me decían: mira, ¿y tú qué haces? Yo soy un vidente, te invito a mi programa. O así, no fue de otra forma, no tengo los movimientos que la gente dice, o que me conoce fulana, o mi apadrina, otra persona, o mi esposo es el dueño del canal. No, para nada, mi Dios me ha puesto en cada momento y en cada lugar de una manera exacta y mágica, en donde yo te podría decir que el milagro toca todos los días mi vida. Y allí empiezo pues a hacer ejercicio de mi don y a darme a conocer, así como tú dices, pero a regocijarme mucho en mí, a dedicarme mucho a la lectura, a dedicarme a la escritura, a hacer ayunos, los que yo necesito, a hacer mis caminatas en la montaña, que yo las necesito, que siento que mi alma las necesita. Y mi alma me pide muchos momentos de retirar. Entonces me pide mucho retirarme, irme a la montaña, leer, estudiar, cogerme el cabello y ponerme unas zapatillas e ir a caminar. Siento que allí es donde la montaña me entrega la sabiduría. Uh-huh. Y siento que han sido mis grandes despertares, es cuando hago mis retiros y me voy allá a la montaña. Kelly, bueno, yo sigo sintiendo, bueno, me queda claro que somos casi almas gemelas, yo creo, en diferentes países, quizás difiriendo un poquito en nuestras edades, pero creo que fuimos cortados ahí por la misma tijera estelar, porque sí comparto mucho tu historia. Tanto como tú y como yo sabemos que para poder tener esa apertura de conciencia, para poder realmente ver con claridad desde este don, tenemos que hacer todo un proceso de purificación de la materia de este cuerpo, que tiene nombre y apellido y se merece todo el amor del universo y de Dios, que de por sí ya está, ¿no? Entonces, me gustaría citar un poquito más esta parte en la cual te encontraste con esta palabra fuerte, ¿no? De que hasta cuándo vas a ser víctima. Y esto quiero que lo compartas con todos los televidentes que están aquí, para que puedan entender un poco de qué se trata. No solamente para ver con claridad a través de un don, sino para ver con claridad la vida. Porque una vez que ves con claridad la vida, ves toda tu misión, ¿no? Entonces, ¿qué significa dejar de ser víctima? ¿Qué es lo que tú le transmites a todos tus alumnos cada vez que van contigo? ¿De qué se trata este proceso de purificación, que no es tomarte un purgante e irte al baño, ¿no? Quizás es como tomarte un purgante y liberar todos esos pensamientos que te están limitando desde el miedo. Así es, Erika. Mira, mi vida yo la consideraba dura, de verdad. Yo soy la mayor de 4 hermanos. De una familia maravillosa, pero llena de maestros, de donde mi papá tuvo un tiempo que tenía problema al alcohol y mi madre una fuerte tristeza que era abordada por el tema del alcohol de mi papá. Y allí yo basaba en que mi vida era muy dura. Yo fui mamá soltera, o soy mamá soltera, bueno, me casé hace un tiempo, y me decían: es muy difícil entrar en una sociedad como con ese rastro, como con ese antecedente. Entonces yo justificaba el no tomar las riendas de mi vida por ese motivo, porque me tocó salirme de la universidad, porque me embaracé muy joven, porque mi papá tenía problemas de alcohol,
porque el papá de Manuel era una persona que no llegábamos, no podíamos llegar a un acuerdo, teníamos muchísimos problemas. Entonces, siempre había alguien sobre quien yo descargaba mi culpa. Entonces, siempre yo decía, mira, es que la culpa la tiene, y siempre hubo alguien que tenía la culpa. Mi cuerpo se enfermó, me diagnosticaron una artrosis degenerativa a la edad de 26 años, donde el médico no entendía cómo un cuerpo tan joven llegaba a tener una artrosis degenerativa, donde él aseguraba que a la edad de 30 años ya no iba a poder caminar. Más pequeña me diagnostican un pequeño cáncer en el cuello del útero, donde tienen que cauterizar parte de mi cuerpo en el útero. Y como la vida me iba mostrando y me iba diciendo, oye, tus emociones están distorsionadas, oye, tú estás enfermando tu cuerpo, tú estás enfermando tu mente, hasta que llega esa palabra que fue así como una bofetada, pero que me dice, es verdad, yo tuve el poder de crear toda esta vida que yo tuve, y yo tengo un poder de crear hoy otra realidad, y tengo un poder de crear hoy ser mucho más agradecida, dejar de quejarme, dejar de buscar que otras personas tengan que hacer por mí lo que yo no quiero hacer. Entonces fui yo la que se volvió protagonista, entonces fui yo la que decidió empezar a buscar cómo documentarme, fui yo la que me hice mi retiro si me senté, obviamente con ayuda de maestros y de ángeles que Dios ha puesto en mi vida terrenales, de donde me enseñaron un poco de yoga, de donde me enseñaron de la lectura, de compañeros que tuve, donde me decían, pero ¿y qué significa esto? ¿Dónde lo dicen? ¿Dónde lo escriben? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo sustenta? Y en base a todos esos choques, porque mi alma se sentía muy agresiva, porque como se sentía tan atacada y se sentía tan víctima, sentía que era desde mucha agresividad que me tenía que desarrollar. Entonces todo conmigo era una pelea, yo no quería estudiar, no quería leer, investigar más a fondo. Y esto, este encontrarme con ellos me fue diciendo, no, si vale la pena estudiar, si vale la pena esforzarte, y ven, desarrollate, ¿tú qué quieres ser? La mejor, yo quiero ser la mejor. Y amo con total pasión lo que hago, por lo tanto quiero ser la mejor. Y eso me invitó a tener unas clases extenuantes, a tener horas de lectura, a encerrarme todo un invierno a estudiar un libro que amo, que se llama Conversaciones con Dios, de Milton Aguas, que para mí ha sido de mis grandes despertares, y nos obligó a estar todo un invierno encerrados, estudiándolo, confrontándolo, entendiéndolo, leyéndolo y releyéndolo, pero para mí eso fue así como el primer paso hacia donde estoy ahora y a donde yo aspiro a llegar muy, muy alto. Yo aspiro a que el mundo me conozca, porque yo quiero decirle al mundo que no es tan difícil vivir, que todo depende de la opción que uno tenga en la vida y de la mirada que uno le dé a los problemas, o tú los miras como un problema o lo miras como una oportunidad. El ser inmigrante, tú lo puedes observar como la oportunidad de conocer otras culturas, otras formas de pensar, otra calidez de vida, o tú lo puedes mirar como que te viniste huyendo de tu país porque era más violento y porque la economía no funcionaba, pero que estás en un país desastroso. Siempre va a haber una mirada válida, pero la mirada más válida es la tuya, y de cómo tú lo quieres mirar. Yo soy una enamorada y una admiradora profunda de Chile. A mí Chile me ha ofrecido todo, el amor, las amistades, la gente más linda que yo he podido conocer, Chile me la ha presentado. Entonces para mí venir acá ha sido una gran oportunidad de vida, pero yo lo aprendí a mirar así, porque tú vas a la calle y encuentras un montón de gente que dice, inclusive gente de Chile, oye, qué país más pesado, qué país más fuerte con sus climas, qué país más fuerte con el gobierno, y siempre estamos criticando, pero siempre estamos buscando una crítica. Cuando nos volvemos protagonistas de nuestra vida, tomamos nuestra vida, las riendas de nuestra vida y la ejecutamos, no vale solo con soñar, no vale solo con decir yo quiero ser y yo quiero hacer, no, hay que movernos y ponernos en práctica. Yo les digo mucho a los chicos que llegan y yo les digo que el poder de atracción está muy ligado a la vibración. Entonces yo les digo, bueno, si ustedes llegan y me ven y yo les digo, les agacho la cabeza y les digo que estoy muy feliz, muy feliz, ¿ustedes me creerían? No, ¿verdad que no? Porque no aparece mi vibración. Entonces es súper importante decir, ¿cómo estás? Estoy muy bien, que todo mi cuerpo y que toda mi vibración esté bajo esa medida. Y ahí empezaron mis cambios, cuando yo levanté la cabeza y dije, bueno, yo soy protagonista de mi vida y me voy a volver protagonista de mi vida, y lo puse en marcha y lo empecé a ejecutar. No había otra forma, no había y no hay otra manera. No existe el purgante, como tú dices, y no existe la varita mágica,
que nos cambie la vida sin que nosotros no seamos protagonistas de ello. Así es, Kelly. Y hablando del protagonismo de la vida, cuando una persona va a una consulta con un vidente, es básicamente para tener una consulta, para una mejora de toma de decisiones, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú aportas? Porque de alguna forma, algunas personas, no, seguramente te ha pasado a ti también, de que tú les das una noticia de la cual no están preparados de recibir, ya sea un desengaño, una traición, etcétera, y se llenan de miedo. Y lejos de actuar de forma positiva para poder cambiar y revestir y su forma de actuar o cambiar su destino, ser protagonistas de su vida, de repente se van para abajo. ¿Cómo es que tú transmites una consulta contigo? Mira, Erika, esa pregunta me hace acordar de un programa que tuvimos en televisión donde yo le contaba al conductor que yo tenía la capacidad de ver cuando la gente estaba cercana a morirse. Entonces yo le decía, al igual que una mujer cuando está embarazada, su campo energético le cambia y uno sabe que dentro de ella hay una luz. Asimismo, cuando las personas están cercanas a morirse, nuestro campo energético también cambia y se ve un poco más oscuro, un poco más grisáceo. Cambia el aura y se ve más grisáceo. Entonces él me decía que si yo lo podía hacer, y yo le decía que sí, pero que yo no lo trabajaba así, porque el ser humano no está preparado para eso. El ser humano no está preparado para decirle, en 2 o 3 meses te vas a morir. Porque la gente no toma la opción de vivir al máximo esos 3 meses, sino por echarse a morir y echarse a la pena. Así es. Eso mismo en las consultas. Yo soy muy reservada con muchos temas. Las personas que vienen y me consultan, desde el principio yo les digo que no toco temas de pareja. Yo pienso que un tema de pareja se alimenta de dos y se desgasta de dos. Si una persona le ha sido infiel a la otra, no tiene nada que ver conmigo y no tiene nada que ver con mi pronóstico. Si le ha sido infiel, es un momento de darse una vueltita hacia adentro y decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo yo para destruir mi pareja? ¿Qué estoy haciendo yo para alimentar mi pareja? No tiene nada que ver con un vidente en realidad. Entonces son temas que yo en mi consulta no toco. No toco ningún tema de pareja, porque en realidad yo siento que no pasan por un vidente. Las personas que vienen a tratarse conmigo, tratamos muchos temas laborales, de cómo va a ir funcionando su campo laboral, de qué aperturas pueden tener. Trabajo mucho lo que son las limpiezas de los campos energéticos y teniendo unas meditaciones me he dado cuenta que nuestra alma es muy parecida a un fractal y se puede romper. Por eso nosotros decimos, me rompió el alma, tengo el alma rota, tengo un vacío en el alma, y es porque hay pedazos de alma que se fracturan, y yo hago una terapia que se llama recuperación de fragmentos del alma. Todo es en un campo energético, obviamente, porque cuando tú te miras estás enterito, pero algo dentro de ti sabe que se fracturó, que está partido. Y eso nos quita mucho empoderamiento, eso nos quita fuerza a nosotros mismos, eso nos quita seguridad a nosotros mismos y se abre a todos los campos. Entonces, si las personas tienen fracturas de alma, son personas más inseguras, son personas que pierden con mucha facilidad su trabajo, son personas que no logran anclarse en una relación de pareja. Entonces, hacemos esta terapia, recuperamos esos fragmentos de alma y las personas tienen las herramientas para ser arquitectas de su vida, y es la de las terapias que yo más manejo y de las que yo más hago. Kelly, la verdad es que me encanta cómo lo puedes transmitir. Me acabas de dar una idea también a mí también. Ya voy a empezar a restringir las consultas del amor, porque sí, son muy recurrentes y pues es un proceso también muy difícil, como tú bien dices, ¿no? Cuando, bueno, yo lo digo, yo se lo digo a muchas personas. Cuando vienen a consultarme si cómo les va a ir con su pareja o si son fieles con esas personas, es porque algo no está bien, si no, no me lo estarían preguntando, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que voy a empezar también a hacer un filtro ahí para sobre todo contribuir, ¿no? Yo creo que lo que tú haces es contribuir mucho en los mensajes que das, que tu don como tal, bueno, nuestro don como tal de la evidencia, que sea usado para el mayor bien de todos y no para opacarse, para realzar el miedo, ¿no? Y pues celebro mucho nuestro encuentro, nuestro reencuentro en esta vida con nuestros nombres y nuestros apellidos, y estoy segura que tenemos mucho más por compartir.
Cuéntanos ya antes de terminar, que nos quedan 5 minutos, cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden ubicar, próximos cursos y cuáles son los tipos de cursos que tú das para realzar y identificar lo que es ser un vidente. Mira, ahorita tengo un curso muy lindo que se llama Fotos de Energía Sexual, que en base a que las personas nos consultan mucho por las deficiencias amorosas que tienen. Yo sé que tiene mucho que ver con las relaciones sexuales y con los lazos que hemos unido a cada pareja sexual que hemos tenido. Entonces es importante cerrar esos lazos, es importante cerrar esos ciclos. Yo lo hice porque estuve enlazada con el papá de Manuel casi por 17 años, enlazada mi alma. Como pareja no estuvimos tantos años, pero mi alma insistía en que lo tenía que querer y en que era él y en que él tenía que ser él y que no había otra opción para mi vida que no fuera él. Eso no significa que yo no conversara con más personas ni que no saliera con más personas, pero mi vida no lograba desarrollarse al máximo en el amor como yo seguía enlazada con él. En base a esa experiencia que yo tuve, hago una terapia que se llama corte de energías sexuales, que es súper maravillosa, que nos abre al campo del amor, que nos permite confiar en nosotros y creer que podemos volver a amar y que es posible volver a amar. También hago un taller sobre ángeles, cómo nos conectamos con ellos, cómo mantenemos con ellos en nuestra vida, cómo podemos entablar una comunicación. No es igual a una conversación. Comunicarnos puede ocurrir de muchas formas. Nosotros nos comunicamos con una palabra, con una canción, con una nota, con una pista, podemos empezar a comunicarnos. Entonces hago comunicación con ángeles, hago mi taller emblemático de evidencia, que es así como lo más, es como mi consentido. El taller de evidencia es mi consentido. Y ahora el viernes voy a hacer una charla sobre contactos con seres fallecidos, que es algo que estamos empezando a dar. Es algo a lo que yo me he negado mucho porque te confieso que siento mucho temor aún bueno, hoy más menos que hace un tiempo atrás, pero sé que es un mundo donde ellos necesitan un contacto. Sé que tanto la persona que fallece como la persona que está aquí necesita o dar las gracias o decir hasta luego, cerrar un ciclo que es bien importante para ambos, para ambas energías. Y vamos a tener una charla y en base a esa charla vamos a hacer un taller. Pero esos son mis 4 talleres más renombrados que tengo. Perfecto, ¿y dónde te pueden contactar para asistir a tus talleres? Sé que también vas a tener un Facebook Live junto con Hugo para sobre este tema, ¿no? Que nos acabas de comentar, cuál es la página y cuéntanos un poquito más al respecto. La página que tenemos con Hugo es de nuestro centro, que se llama Centro Ser Consciente. Estamos en Facebook y también con mi nombre, Kelly Herrera, terapeuta integral. Esas son mis redes sociales. Estamos en Facebook. Tengo un fanpage que se llama Kelly Terapeuta Integral, que así se llama el fanpage, y el Facebook que se llama Kelly Vidente, canalizadora. Creo que tú me puedes ayudar un poquito. Te contaba que hace días lo habíamos cambiado de nombre y Sí. ahí está, pero siempre va a aparecer mi foto. Allí estamos colocándonos al día, intentando dejar más tips sobre piedras, sobre energía, sobre buenas palabras de motivación. Y con Hugo vamos a hacer un Facebook Live donde las personas nos pueden hacer preguntas. Oye, Kelly, tengo un hijo que se parece a ti. ¿Qué pasa? Tengo un niño Claro. cristal, un niño índigo. ¿Cómo trabajo con ellos? ¿Cómo le hago con ellos? O cualquier tema en el que todos nuestras personas, nuestros consultantes tengan alguna duda, por allí las vamos a estar tratando y las vamos a estar conversando con Hugo, que es un gran compañero y un gran lector de registros akáshicos, que luego se los vamos a presentar. Así es, en 15 días vamos a estar con Hugo, que es un especialista, como bien dices, en registros akáshicos, hablando de vidas pasadas. Y pues voy a seguir compartiendo con ustedes, con toda la gente de Planeta 2013, el mejor contenido holístico que pueda levantar esas semillitas de luz en sus corazones. Entonces, pues Kelly, te agradezco mucho por estar aquí, por compartir tu experiencia y te invito también de que podamos hablar otro tema, porque te comento que el día de hoy andamos de fiesta, porque vamos a tener el debut del programa de La Brisa del Ser a la 1 de la tarde.
que como bien sabes, mi página de Face, la comunitaria, donde tengo ahí a mis seguidores y alumnos, se llama La Brisa del Ser, Conciencia y Divinidad. Y pues el concepto como tal va a ser darles pequeñas consultitas, mensajes de oráculo de ángeles, de los árboles, y siempre realzando el volver a sus raíces, el amar siempre a la naturaleza, porque es nuestra madre tierra, es la energía femenina de Dios que está, es la energía más directa que tenemos de forma física, que es entre nuestros pies y el suelo. Entonces imagínense, no abrazar toda esa energía que viene de la madre tierra, pues estamos perdiendo, ¿no?, la oportunidad de agradecer nuestras vidas y mucho más. Entonces, Kelly, te invito a que formulemos otro programa para La Brisa del Ser, y te invito a que nos puedas ver también. Sé que tienes muchas consultas, sé que tienes mucho trabajo, pero bueno, ahí nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar coordinando, y pues muchas gracias por compartir este gran tema que es ser vidente, y pues ya nos estaremos poniendo en contacto. Te mando un gran abrazo a todo el grupo de allá de Chile, a ti, a tu hijo, que se mejore, a Huguito, a Sara Garnau, a Bessie, a Mireia, a toda la gente de allá de Chile, que también me ha llenado de mucho amor y de mucho cariño en su momento y aún lo siguen haciendo. Les mando un gran abrazo a todos, y pues me despido de ti, Kelly. Cuídate, gracias, mucho. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Por supuesto que nos vamos a seguir viendo y vamos a seguir estando en contacto, y cuenta conmigo para cada vez que quieras invitarme. Por supuesto que sí, yo encantada. Y ya pronto estarás aquí en México y yo pronto también estaré en Chile. Les mando un gran abrazo a todos. Namaste. Un besito, cuídate. Igualmente. Bye.